¿Por qué te acusan? ¿Por qué te señalan? Pues ¿por qué las demandas? Habría que saber primero que es algo muy importante. ¿Tú crees que le caes mal a la presidenta municipal, a María Hernández? Mira, yo te voy a decir una cosa. Forma de ayudarle fue permitiendo que tu gente se vaya donde quiera, ¿no? ¿O tú le ayudaste directamente con algo? No, eso... Es cierto, la has buscado y no te ha recibido. Que Chacmés pierde algunos amparos. O sea, ahí sí nos puedes decir esto, porque pues tú lo estás viviendo. Sí es cierto lo de los amparos que interpusiste, si no los interpusiste, sí los perdiste. Mira, los perdiste, mira, ¿no? En la cuestión técnica... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté viendo este programa, soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto. Esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya. Y estoy con mi compañero, amigo y hermano Eliseo Baenadame. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Un invitado especial el día de hoy. Pues hemos entrevistado ya a varios expresidentes municipales y como en este programa no somos elitistas, ni racistas, ni fascistas, ni nada por el estilo, entonces decidimos entrevistar a todos los que nos permitan pues contarle a nuestro auditorio, no solo es de Felipe Carrillo Puerto, es de todo Quintana Roo y del país, de México, que puedan conocer a grosso modo qué es lo que hicieron cada expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto. Y curiosamente, a raíz de estas entrevistas, de pronto se suscitó una reunión con la actual presidenta municipal, Mari Carmen Hernández Solís, con expresidentes municipales, en donde, por cierto, no fue invitado nuestro invitado del día de hoy. Hey. Vamos a presentarlo. Una petición especial. No sé. Vamos a presentarlo. José Esquivel. No lo sabías tú, ¿verdad? Vargas, José Esquivel Vargas, mejor conocido como Chacmesh. Así es. Queridos por algunos, odiados por otros y a otros por ellos. Les da igual lo que hayas hecho o dejes de hacer, ¿no? Sí, o yo, tú, o cualquiera. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Efectivamente. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Un noches. Gusto de saludarles. Bueno, bienvenidos a Carrillo Puerto. Sí, efectivamente. Aquí estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Un gusto, bueno, primero que nada que me hayas invitado a tu programa, ¿no? Porque muchos piensan que yo estoy buscando entrevistas para decir o no decir algo, pero no, la verdad es que no es así. Y te consta porque pues tú me has invitado a tu programa sí, y es el motivo por el cual estoy aquí. Sí, de esa reunión que hablas, pues ya lo que le decía Eliseo, de broma, hay presidentes de primera y de segunda, creo, aquí en Carrillo Puerto, pero lo bueno que en este programa no. En este programa todos son parejos y todos son iguales. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Y bueno, aquí estamos. Siempre hemos sido así. Te acordarás cuando teníamos la revista, yo te buscaba para entrevistas también. No me las dabas, pero te buscaba. Bueno, es en contra. Hasta hoy que te la di. Hasta ahora. Fíjate, y estamos en el Yastuch, un lugar bonito, emblemático, sí, que aquí el expresidente no me dejará mentir también. Bueno, a mí me tocó ver la construcción de este predio, uno de los que remodelamos en el gobierno de Chacmesh. Fue precisamente esta en tu periodo administración. Que se hizo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, de hecho, cuando yo gano de presidente municipal, yo voy a la Ciudad de México a hacer gestiones para obras a realizar en Carrillo Puerto. O sea, mucho antes de tomar posesión. Estamos hablando de 2018. Es correcto. Y estas fueron autorizadas, apenas tomé protesta yo, fueron autorizadas estas obras, obviamente, en una visita que cuajamos con el presidente de la República y con el gobernador del estado, y de ahí sale el Teatro de la Ciudad, de ahí sale el Parque de la Madre, de ahí sale la Estación de Bomberos, de ahí sale este Yastuch, de ahí sale esta biblioteca, el Parque de la Javier Rojo Gómez, el Parque de Infonavit, entre las obras federales que se hicieron en mi gobierno municipal. Recordemos que para que hagamos una obra en Carrillo Puerto, y tú lo sabes porque fuiste presidente, al no tener ingresos propios, todas nuestras obras tienen que ser pues una gestión ante el gobierno federal. ¿Quién es quien maneja el dinero? No, pero sí tienen ingresos propios. Bueno, sí cobran impuestos municipales. Sí, pero no son representativos. Al menos en mi gobierno, bueno, que yo fui 3 años presidente. ¿A qué te refieres con representativos? Representativos quiere decir que cuando uno cobra un predial o cobra licencias de funcionamiento, o sea, que no son muchos los ingresos. Es correcto. No son representativos para poder realizar una obra como esta, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O sea, en mi época entraban 2-3 millones de pesos al año. No. Sí, es correcto, claro. Cuando pagábamos una nómina de 10 bueno, pero pesos al mes. ¿Y los comercios no pagan impuestos por licencias de funcionamiento? Sí, pero por eso digo y dije, no me dejaste terminar, que habría que recordar en la época que a mí me tocó ser presidente, ¿no? Yo fui presidente 3 años, sí. Y de los cuales
pues si pudiera decir que tuve un grito, tuve un informe, tuve una Navidad, de nuevo, y los otros dos años fueron la pandemia. Es verdad. Entonces, al tener pandemia, pues no solo no había ingresos, sino que la gente no salía ni siquiera a la calle, ¿no? Entonces, eso habría que recordarlo. Pero sí había ingresos estatales, ¿no? O sea, los ingresos estado... propios son a los que me refiero, que sí, son claro. los que un ayuntamiento tiene en su operación diaria. Claro. Por supuesto que las participaciones del Estado y las participaciones federales, pues esas afortunadamente no dejaron de llegar, y es por eso que nosotros pudimos al final poder realizar obras en Felipe Carrillo. Claro, claro. Pepe, muy aparte de estas obras, como lo que es el Yastuche, esta biblioteca, pues está lo del Parque a la Madre, está el Teatro de la Ciudad, sí. entre otras como el Parque de la Colonia Javier Rojo Gómez, como el Parque del Infonavit. Pero obras que te hayan correspondido a través del gobierno estatal. Bueno, con el gobierno federal hicimos esta conjunción de trabajo. Con el gobierno estatal, lo que más impactó en nuestro municipio fue este programa de los 300 pueblos, en donde claro. conjuntamente con el gobernador definíamos qué comunidad atacar y a qué comunidad brindarle ese beneficio, ¿no? Se puede decir que es el proyecto que con el Estado para mí tuvo más impacto. Sí, creo claro. que se atendió a la totalidad de los pueblos de Carrillo Puerto. Un 70% de un 100. Y bueno, es cuestión de dar una vuelta. Jonathan, te invito para que lo hagas a lo que era, por ejemplo, Laguna Caná antes del gobierno de Chacmesh y lo que es Laguna Caná hoy. Lo que era Tzula antes del gobierno de Chacmesh y lo que es Tzula hoy. Lo que era Betania, lo que hoy es Betania. Bueno, el gobierno y así te puedo decir 70% de las comunidades. Entonces, ese es un trabajo que hicimos también en conjunto con el gobierno del Estado. Más aparte, pues lo que nosotros hicimos con lo que nos corresponde como gobierno municipal, ¿no? Claro. Remodelar el palacio, remodelar el mercado, la unidad deportiva del señor, de Carrillo, de Tepich, en fin. Pepe. Una infinidad de obras, pero... Sí tuviste un buen respaldo del gobernador para tu gobierno, ¿no? Del gobernador, del presidente de la República también, y también de los ingresos, de la participación que recibió el gobierno municipal, que no dejamos de recibir en pandemia y que aparte, mientras la gente tenía este problema en pandemia, nosotros no dejamos de trabajar. Por eso que al final del día y del gobierno las obras se pudieron ver. Y las ves de manera, a donde vayas puedes ver una obra. ¿Por qué te acusan? ¿Por qué te señalan? Pues ¿por qué las demandas? Habría que saber primero que es algo muy importante, definir y aclarar. De hecho, es primera vez que voy a hablar del tema y aparte porque me lo estás preguntando. Ah, muchas gracias. Tenemos que saber de qué me acusan, ¿no? Y quién me acusa. No, es el ayuntamiento, tengo entendido. ¿Y cuál es el motivo? Que pudiera ser un motivo político. Creo que es desvío de recursos, ¿no? Es, entre otras cosas, ¿no? Pero hablan ahí de peculado, de robo... Hablan de los regidores, de mi cabildo, y bueno... El peculado es en función, creo que es de un terreno, unas propiedades, algo así, que deberían de ser del gobierno y te las adjudicaste. ¿No lo tienes claro tú? No lo tengo ni claro. Ni lo tengo claro yo, y creo o sea, que ni lo tiene claro tú nadie. No tienes ninguna... No, no, en base a terrenos y cosas esas, escritos de demanda, no existe. Es lo que iba a preguntar, ¿no tienes tú los escritos de las demandas? Sí, yo tengo todo, porque yo soy... Entonces, si los tú sí, por eso, referente a lo que dices, no hay nada. O sea, no de terrenos y cosas así. ¿Desvío de recursos? No. Nosotros, o el gobierno de Chacmesh, o Chacmesh en sí, está demandado por tres temas, o tres puntos en específico. Que al final, ninguno, y tú eres abogado, es robo, especulado, ni enriquecimiento ilícito. Eso es importante dejarlo bien claro. Porque creo que al día de hoy, y después de un año y 8 meses, ya está claro. como que bueno de especulaciones, ¿me explico? Claro. Porque hablar de especulaciones, y bueno, alguna vez me dijo Eliseo, y ayer me dijo una diputada, el que calla otorga, ¿no? Sí, claro. Entonces ya fue demasiado callar como para dar los beneficios de la duda a la gente, cuando en realidad no hay nada en relación a ese tema. Robo. Enriquecimiento ilícito o peculado, que es lo que se maneja hoy en día en la prensa, ¿no? Sí. Como si Chacmesh hubiera robado algo. Es una malversación de fondos acerca del peculado, ¿no? Que de eso es lo que se habla, ¿no? Pero bueno, hoy lo estás aclarando. Una demanda es respecto a que pagamos el ISR fuera de tiempo.
El ISR es un impuesto sobre la renta que pagan todos los ayuntamientos, lo pagabas tú. Habría que averiguar si lo pagaste, por cierto. Sí. El que me sucedió para acá. Porque yo sí lo pagué. Bueno. Pero lo pagué, o lo pagamos, bueno, mi administración lo pagó fuera de tiempo. Pero se pagó. Claro. Entonces, ¿qué se demanda ahí? Que esa multa que generó ese pago, que se devuelva al ayuntamiento, que porque generó un problema gigantesco en la administración. Eso no es cuestión solo de Chacmés, o sea, es una administración global. Acuérdate que iniciamos esta plática hablando de que venimos de la pandemia más grande de los últimos 100 años en la historia del mundo. O sea, pagar un impuesto fuera de tiempo, ¿dónde aquí, señor abogado, eso ha sido un ilícito? No, claro. ¿O es un peculado o es un robo? Bueno, pero... En definitiva, ¿no? En ese tema, no, ¿verdad? Ver, ese es el tema número uno. Okay. Y tema número dos, y también fue usted presidente, la discrecionalidad que tiene un ayuntamiento o un cabildo, de un momento dado, poderle dar un bono o un reconocimiento aparte de sus administrativos o de sus empleados. Lo que llaman el bono de treino, ¿no? No, bono seccional. No fue bono de treino ni nada, porque acuérdate que al final del gobierno no hubo dinero. ¿Te refieres al cabildo? Al cabildo. Al que se le otorgó a los regidores. Pero también pudiera haber sido a algún otro funcionario por un destacamiento. De los trabajadores. Un destacado en desarrollo laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, sí está justificado legalmente. Totalmente. En donde la mismísima presidenta recibió ese bono, pero dice ella que no se dio cuenta. En la época en que era regidora del cabildo. Sí, porque fue regidora en tu sí, administración, ¿no? Sí. María Hernández. Es correcto. Y después de un tiempo ella... ¿Todos recibieron lo mismo? No, unos más, otros menos. ¿Por de qué? Acuerdo, pues de acuerdo a su desenvolvimiento laboral. Pero hay que aclarar que Chacmés no recibió ningún dinero. Sí, ¿cómo se En base se, a, se la, califica, a las propuestas que meten como regidores, en base a las iniciativas... ¿Y quién se encarga de evaluar eso? Pues el mismo ayuntamiento. El ayuntamiento es la institución. Los mismos regidores y bueno, al final pues el presidente da su... O sea, ellos, el cabildo se sesionó o precabildeó en conjunto y dijeron, a ti te toca más y a mí me toca menos. Fue así. O sea, quiero entenderlo para que lo entienda también la sí, la gente, más, ¿no? Efectivamente. Entre todos, así. Sí, entre todos decidieron quién más y quién menos. En serio, yo no puedo creer que uno... Bueno, yo si fuera regidor, yo no lo aceptaría menos bueno, que tú. Bueno, a lo mejor si no hubieras hecho nada, aceptarías lo que fuera. No, aunque no hubiera hecho nada, el sentido común... Bueno. O si fueras de oposición. O si fueras de oposición, menos. O sea, a mí me tienes que dar lo mismo que a los demás. Bueno, en este caso, ellos lo deciden, okay. Lo aprueban. De hecho, yo, presidente, no recibí ningún peso, por cierto, de ese bono. Entonces, la segunda acusación, de que los regidores devuelvan ese dinero. Cuando en el gobierno mío... Pero ese tampoco es problema tuyo. Finalmente, el problema de la administración. Esa es la segunda demanda. Contra Chacmés, porque al final fui el presidente, ¿no? En el gobierno anterior, daban bonos también a los regidores. En el anterior igual. Sí, pero en el anterior igual. Eran defectivos. No, pero pareciera que en este eran también. Sobres amarillos. Pero hay que dejarlo claro. Tampoco es un robo. Tampoco es peculado. Tampoco es enriquecimiento ilícito. Bueno, se estila en el gobierno. Y de participaciones federales. No y, desviaste, y el tema, no y el tema de la tercera demanda. Que bueno, no quiero precisamente. Yo soy respetuoso. Quiero dejarlo claro. Ante quienes están tomando las decisiones o quienes están diciendo lo que va a pasar o en base a este desarrollo que, como tú bien sabes, puede llevar meses, claro, o días, claro, o horas, soy respetuoso en ese tema, yo no estoy diciendo si está bien o claro, está mal, nada más estoy aclarando que no es robo, no es especulado y no es enriquecimiento ilícito, ¿ok? Que eso sobre... Un punto de vista que tú tienes, ¿no? Claro, sí, bueno, está bien eso. Sí, sí, pero ya no se puede seguir diciendo que Chacmés... No hubo desvío de recursos federales. Ahí va. ¿Qué pasa al final del gobierno? Nosotros destinamos de una partida, un dinero para pagar nómina del ayuntamiento, porque al no tener ingresos propios y al atrasarse obviamente las participaciones tanto estatales como federales por el tema de la pandemia, teníamos que cubrir nuestros, pues, al final del día el sueldo de la gente es un dinero sagrado, es un dinero que tienen que recibir producto de su trabajo. Y en este caso, con la pandemia, pues si era una necesidad, ya no tanto producto de trabajo, sino que era una necesidad porque la gente, si no tenía ese dinero, pues no tenía para comer. Claro. Destinamos de un lado para
para pagar nómina. Es un clic que se hace dentro del mismo ayuntamiento. ¿Y es legal? Pero ese recurso, ¿de qué programa era? Eso es un programa... ¿Del FAIS? De recurso federal, sí, de obra, que se destina, porque es el único lugar donde pues al final había dinero. Bueno, me refiero, ¿es legal eso? El hacerlo no está penado, ¿sí? El hacerlo no es ilegal, no es ilegal. Preguntas. Okay. Lo que en su momento se cuestiona en esos casos es si no se supiera a dónde va el recurso. Está comprobado, claro. Si no hubiera idea clara de a dónde fue el recurso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Es cuando ahí... En ese caso... Tiene que haber, obviamente, los datos de transferencia. Claro. Y aparte de todo eso, es muy fácil de investigar. Por supuesto. O sea, no se va a una cuenta personal. Claro, por supuesto. No se va fuera del ayuntamiento. El ayuntamiento debe tener su cuenta donde destina directamente recursos a los trabajadores. Pero no debe de tener. O sea, lo tiene. Y eso lo sabe el gobierno mío. El gobierno que salió. El gobierno que entró, lo saben con total certeza. Por eso dices que son demandas políticas. Bueno. Denuncias políticas. Yo creo intención de frenarte que si al final del día... O de dejarte mal. Pues aparte te caigo mal, pues entonces no entiendo por qué. Porque se da cuando aparte... ¿Le caes mal? Es un decir. No, bueno, ¿que le caes mal a alguien? Pero me pasa a la presidenta que... No, yo no dije eso. Yo te pregunto. Estoy en tercera persona. Yo te pregunto. ¿Tú crees que le caes mal a la presidenta municipal, a María Hernández? Mira, yo te voy a decir una cosa. Y yo no quiero hacer una entrevista de confrontación. Pero es una entrevista política que al final del camino... Yo solo te voy a decir una cosa. Al final del camino la gente va a tener su propio criterio. Y tienes la oportunidad, como todos los expresidentes y como todos los políticos en nuestra mesa, tienen la oportunidad de decir lo que quieran decir y de callar lo que quieran callar. Y esto que tú digas o calles, la propia gente va a hacer su criterio. A lo mejor dicen, tiene razón y todo lo demás son puros rumores. Mira, hay muchas conjeturas, claro. Pero a final de cuentas la realidad la sabes tú y tú la estás exponiendo. Y mi pregunta va en función de lo que tú dijiste en un principio. En un principio dijiste que eran denuncias políticas, es decir, que tienen un motivo político y no un motivo legal justificable. Si hay un motivo político, significa que la primera autoridad o el cabildo en pleno, que son los que dirigen la administración municipal, tienen algo contra ti. Bueno, mira. Eso habría que preguntárselo a ellos, no a mí. Pero te voy a decir una cosa. Dijiste. Bueno, sí, lo dije en tercera persona. Pero yo no te voy a responder de manera textual algo que es evidentemente claro y donde todo el mundo se da cuenta. Pero te voy a decir unas cosas. Te voy a decir unas cosas para llegar a ese lugar. Eso me recuerda cuando le preguntaba a Juan Gabriel que si era gay. Lo que está viendo se juzga, ¿no? Bueno. No, en este caso, pues sí, te decía hace un momento, la gente tiene muchas conjeturas y hace muchas... ¿Tu conjetura cuál es? Ok, tu conjetura. Es que me preguntas tú y responde él y no me dejan hablar. No, porque así es la mesa, es debate, escúchame, análisis. Escúchame. Yo quiero saber, o me gustaría saber, porque no lo entiendo. ¿Por qué? Si yo te ayudo, yo no quiero que me ayudes. No me jodas. Pudiera ser algo como tú lo acabas de decir con esas palabras. Sí, porque ese, no lo estoy diciendo. Ese es el sentido común. Pero pudiéramos hacer otra pregunta. A todo Carrillo Puerto. Tú ayudaste a María Hernández. Ahí voy. Y pudiéramos hacer una pregunta a todo Carrillo Puerto y creo que a todo Quintana Roo. ¿Chacmesh ayudó o perjudicó a quien hoy gobierna Carrillo Puerto? Eso no te lo tengo que responder yo. ¿Por qué no? Bien, claro que sí. Tú lo tienes que responder. Te estoy respondiendo con preguntas. También es evidente. ¿Sí me entiendes? Okay. También es evidente, ¿ok? Entonces, yo creo, o más bien, sí desconozco, y lo digo abiertamente en este momento y públicamente, sin generar un conflicto mayor a un comentario, y quisiera que se quede ahí. O sea, créeme que no lo entiendo, o sea, ¿por qué se dan estas cosas y de esa manera? Pero ¿sí tengo que preguntarte cómo. Yo creo que eso lo deberían de preguntar a la otra persona y que responda con total claridad, porque a mí me daría pena responder. Como tú dijiste, me siento mal, ¿me entiendes? ¿Cómo ayudaste a María Hernández? Hasta me siento mal. ¿Cómo ayudaste a María Hernández para ser presidente municipal? No, pues al final, fíjate, primero yo dejé que la decisión la tomara la ciudadanía, es decir... ¿Brazos caídos? Pues no se puede decir que brazos caídos, al final yo dije más o menos qué hacer y qué no hacer. Mi gobierno venía de un gobierno en donde le habíamos ganado al PRI, yo fui PAN-PRD
MC. Sí, me acuerdo. Le había yo ganado al PRI, entonces fue un poco bueno, le gané al PRI y a Morena, por cierto, a Mari y a Paoli, por cierto. Y por eso fueron mis regidoras. Entonces, cuando yo buscaba un tipo de reelección, ¿verdad? Que nunca lo dije, pero se venía como que se iba, que se daba, sí lo todos dije, los presidentes. Sí lo dijiste, bueno, pero no todos todos los presidentes que fueron presidentes en ese momento tuvieron la oportunidad de reelegirse, menos Chagmés. Entonces al final se cierra en una situación de que PAN PRD MC por fin elimina al PRI del gobierno, que hace muchos años pedía. Y luego te la ponen de candidato. Y luego me dicen, bueno, Chagmés, no puede ser tú porque por temas de alta competitividad entre Tulum, Cozumel y Carrillo, tiene que haber una mujer. Y en Tulum se reelige Del Boy, el que pierde. En Cozumel. Cozumel. En Tulum, Víctor Mazda, que pierde. Y en Carrillo no puede ser Chávez. Entonces ponen a Paolo y también pierde. Entonces, como que no, la lógica... Víctor ganó en Tulum en el 2018. No. Perdió ya cuando la reelección... En 2021 fue. Ellos ganamos Del Boy, Víctor Mazda y yo. Uh-huh. Pero la hora de reelegirse, ellos sí se pueden elegir y yo en no. En el 2021, sí, es verdad. Y en mi lugar ponen a Paolo, que es lo que se venía dando... que pues como que sonaba muy ilógico en el caso de Carrillo Puerto, ¿me entiendes? Hoy la alianza PAN-PRD-PRI no suena tan ilógico porque ya es como que otra etapa y otro tema y otro tiempo. Sonabas como dijiste, si no me ayudes, no me jodas, bueno. Me pones a la que le gané. Entonces, pero en mi caso, se dan las dos que habían perdido conmigo. O sea que sí. Nomás me quedé observando el escenario. Parte de mi equipo se va con Paoli y la mayoría de mi equipo se va con Mario. ¿Decisión propia? ¿Decisión de la gente tuya? ¿De la gente? No, ajá. Yo dejé que la gente decidiera en su momento, pero al final, bueno, yo sí di mi punto de vista y yo dije, bueno, suena muy lógico esto, pues lo para mí, lo que va a pasar y lo lógico y lo que va a hacer, pues es que gane, vale. Eso lo supo Mari y también lo supo Paoli. Lo que yo no entiendo, a grosso modo, o sea, quiero entender, pero no sé si estoy seguro con ese entendimiento, que tu forma de ayudarle fue permitiendo que tu gente se vaya donde quiera, ¿no? O tú le ayudaste directamente con algo. No. Ella lo sabe también. Y pregúntenselo a ella. No, mira. Ya contestaste. Yo no vengo a tú ya lo dijiste. Abriste no. Este parte de aguas y nos dices es que yo ayudé. Sí, ayudé, que no me presidente, mejor. Ayudé de esta manera, lo estoy diciendo. Sí, por eso está. Ahora, bien. Si tú me preguntas textualmente, ¿con qué la ayudaste? Entonces yo te dije, pregúntenselo a ella, porque ella lo debe de saber. ¿Sí me entiendes? Seguramente. Porque pero ninguno, caballero, ninguno de los dos lo va a decir, obviamente, ¿no? Porque bueno, son cosas que además... Pero yo no estoy diciendo más nada. Mis respetos, mi reconocimiento y felicidades. Ten por seguro, Pepe, que no vamos a ir mañana. Oye, fíjate que... No, ya ella ya la entrevistamos igual en sí, pero mira, política, cuando en un momento... yo al final veo, o al día de hoy veo... Bueno, soy como que mal visto o mal querido o mal deseado por esta administración, porque es lo que observo, porque escuché la entrevista que tú me mandaste, por cierto, en donde tú preguntaste, ¿por qué no me invitaste? Y ella te responde, porque es una petición muy personal. Bueno, pero no solo tú, Pepe. Pero ¿por qué? Y yo le dije, ¿cómo le dije? Ay, yo no me acuerdo de la palabra, ¿te acuerdas de la palabra? Bueno, le dice una, como que ibas a echar desmadre ahí, nada más. No, yo siempre digo lo que sé y te digo una cosa, aquí y en China, o por no hablar de un país, pero él también es abogado, la verdad se sabe al final del día, ¿sí me entiendes? Claro, a través del tiempo. Sí, y claro, eso claro. No hay vuelta de hoja. En los temas legales, por supuesto. En los temas personales, en los temas política. De amistad, de política y de negocio. Así es. Jonathan, la así verdad es. Se sabe. Y todo. Es cuestión de tiempo. Y una cosa importante, que yo lo viví, la vida da vuelta. Yo te noto... Yo para llegar a ser presidente, no tienes idea cuántas cosas viví. ¿Cómo no? Para ser candidato. ¿Cómo no? Yo te he seguido la pista desde hace años, acuérdate. Sí, fíjate que no me hacía caso cuando le decían, pasa para acá, porque ahí donde estás, pues estabas en el PRI. Oye, sí, es correcto. Y lo dejaron. Pero fíjate una cosa. Hasta que dio el brinco es cuando... Pero fíjate una cosa a donde quiero llegar. Cuando yo me voy con Carlos Joaquín y ganamos Quintana Roo, yo gano para diputado, sí, me acuerdo. Diputado, y tuve en mis manos a todas esas personas que en mi camino me metieron piedras
para no llegar... Eso es natural. Bueno, claro. Escúchame. A todos los saludé y a todos los ayudé. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Sí, claro. Y el que aquí la hace, aquí la paga. No hay más. Ayudaste a Eliseo. Pero no podemos, no tenía por qué ayudarlo porque él no necesitaba mi ayuda. Ah, bueno. Pero nunca le hice. Pero me dijiste a todos, dije, dale. Pero nunca, nunca. Pero no fue malquerido en su administración. Ni él ni nadie. Que por cierto, si no te ayudó, no te jodió. Oye, que por cierto, en mi administración también se reunieron los expresidentes municipales. Te mandé la foto. Sí, pero yo pregunté sobre esa foto. ¿Y qué trae a Paul? Yo pregunté sobre esa foto y me dijeron que fue una reunión que convoca Sebastián. Y te convoca a ti como presidente, o sea, no fue una convocatoria tuya. Bueno, no voy a entrar en dime. O sea, eso fue lo que... Qué bueno. Y no, estamos no, pensando... pero ya que mencionaste la foto, mira, es sí, bueno sí. Decir si es cierto o si no es cierto, ¿no? Puede ser. Y nos podemos reunir, Pepe, yo creo que es necesario, de vez en cuando. Yo le decía a él hace días que le busco, hay que reunirnos los expresidentes. Sí, yo no te lo dije, el día que presentó su libro al Faro, te lo dije antes, días antes. Ahí te vi, por cierto, en la presentación del libro de Alfaro. Llegué al final, sí, porque al final. Me enteré al final, porque mi negocio está enfrente. Sí. Un negocio que tiene 100 años, por cierto, no sí, lo hizo como presidente. Claro, yo me acuerdo de él. Porque hay que ver qué negocios hacen los que son expresidentes. Hay que ver qué negocios, y hay que ver qué carros, y hay que ver qué casas tienen. Porque eso sí puede ser enriquecimiento ilícito. Oh, claro. Bueno, pero no estoy hablando de ti. No estoy hablando de ti. Ninguna herida, nada. Ninguna razón. Nosotros, yo les decía, vamos a hacer una reunión de expresidentes por temas que hay que atender. Y al final sí se reunieron. Nada más que sin Chacmesh. Pero bueno, no fueron todos. No fueron todos. La convocatoria. Pero por eso yo... Fue de una persona. La verdad, yo he estado buscándolos. Tu teléfono no lo tenía. Me lo proporcionaron ahí en el café. Javier Roedo. Javier, precisamente. Claro, hay que hablar claro. No tenía el teléfono de Paoli, por ejemplo, me lo proporcionó Alfaro Jan. Y así he estado buscando la forma de irlos convocando. Hubo un primer intento donde fueron cuatro, todavía no tenía tu teléfono. No sé por qué no te convocó Eliseo Ponciano, a lo mejor... Pues, sí, le llamé, ¿sí? Pero estaba en Mérida, a su asistente. Me contestó nuestro amigo Wilibaldo, me dijo, estamos en Mérida, seguramente después de mediodía... Nos vamos a comunicar contigo o llegamos hoy en la noche a Felipe Carrillo. ¿Para una entrevista que hubo entre ustedes? Sí, es que la intención era esto precisamente, cada entrevista a presidente municipal. Nosotros tratamos de que estén todos. O sea, no tenía nada que ver con la reunión. ¿Cuál sería el problema de...? No, mira, yo en esa serie... No, porque no llegaste. En esa serie de entrevistas... Bueno, porque no estaba, ¿no? Claro. En esa serie de entrevistas que hice, ahí fue donde yo me entero de la reunión que había convocado Mari. De hecho, llegó Ramón Peña Chicum, que no se pudo quedar porque tenía otro compromiso. Ramón. Y se disculpó, se sentó, tomó un café con nosotros rápidamente, ni se lo acabó, de hecho, se lo tuvo que llevar. Y así he estado convocado, ¿no? Sé que Pedro Cruz, por ejemplo... Nos falta el licenciado Sebastián Estrella. Pedro Cruz, sé que hizo un comentario, lo sé porque pues, obviamente me entero. Es un comentario de que le parecía gacho que no lo hayamos invitado a esa transmisión que hicimos con los presidentes. Eso fue otra cosa. Pero pues la verdad es que yo no tenía su teléfono. No tengo su teléfono todavía, de hecho lo estoy consiguiendo. Yo lo fui a ver a su negocio. Yo personalmente fui a su negocio, no estaba el señor, le dejé el recado ahí, pero bueno, de todas maneras lo voy a seguir buscando, porque para nosotros, de verdad, para el señor. Ustedes son como los que entrevistan a todos, ¿no? O sea, sí, es. Es un equipo, está Ponciano también, por tener Martín Esquivel, pero ahorita está en Mérida. Se será esto, fíjate. De la comunicación. No, el bueno es Jonathan. Fíjate que a Valfred fuimos a verlo, platicamos con él, de verdad, muy, muy amablemente todo. Eladio, Sebastián Canul. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo una política. Sí, por favor. De hecho, yo fui el que los pidió. Tú las pediste y yo las traje. Sí. Yo tengo una política de comunicación en donde para mí es muy importante abrir el escenario a todos en general, buenos, malos, que además en lo particular, por ejemplo, a mí tú no me has hecho nada. ¿Me explico? O sea, ni me diste nada tampoco en tu gobierno. No tengo yo nada personal contra ti, pero sí me interesa periodísticamente que la sociedad quintanarroense sepa la realidad sobre Chacmesh, porque te tienen... satanizado. Bueno. Y si estás satanizado, quizás es porque has callado. Ah, bueno. Entonces, para mí es importante, ¿no?, que nuestro auditorio
sepa de boca de Chacmesh, de José Esquivel Vargas, qué es realmente lo que está sucediendo, por qué apoyó a Mari y luego Mari no respetó ese apoyo, por qué está siendo denunciado o ha sido denunciado o está denunciado por el ayuntamiento, obviamente en esta confrontación política quizá que tenga que ver con simpatías o empatías o no sé, y todas estas cosas que estamos platicando son de interés general. Bueno, mira, tú, Jonathan, y Eliseo es expresidente. Yo soy el presidente saliente. Yo sé qué municipio recibí y sé qué municipio entregué. Y las obras que yo hice, no las digo. Las puedes ver. Estás sentado bajo una de ellas. ¿Ok? Sí. Que se hace en trámite, en respuesta a una gestión. Que sin querer queriendo, y por cierto, ahí traigo el documento, por si quisieras verlo, en mi maletita, ¿no? Porque dicen que tampoco las hizo Chacmesh. O en el gobierno de Chacmesh. ¿De qué habla? ¿De las obras federales? No, pues la historia no lo puede borrar. Bueno, eso tú lo acabas de decir. Uh-huh. ¿Qué municipio recibí yo? Sin luminaria, totalmente abandonado, un palacio municipal sin agua, sin luz, un mercado que pues hoy dicen que se llueve por mi culpa, pero yo creo que no han checado bien lo que yo hice en el mercado, pero yo en el mercado no hice techos, yo en el mercado solamente hice la fachada, para que se vea un lugar bonito, porque le dimos, o quise darle identidad a Carrillo Puerto, porque si tú ves esta obra, está hecha similar a la del Teatro de la Ciudad, a la de bomberos, son de madera, con piedra, con materiales de la región, todo eso fue inducido por mi gobierno, en parte de mi área de obras públicas y de planeación. Los lugares yo los ubiqué, yo los identifiqué, como el tema de los 300 pueblos que hoy pude ir a Betania, Laguna, Chula. Bueno, si hay obra, si no había luz, si hubo luz, si después de 3 años y 2 de pandemia realmente hay un cambio visible en Carrillo Puerto, ¿por qué salir como quizás el peor presidente de la historia? No solo de Carrillo, no solo de Carrillo, sino a Teguinaro. Yo me acuerdo que dice Chacmesh encabeza la lista de la Fiscalía de Corrupción. Por cierto, la Fiscalía de Corrupción, déjame decirte, la creé yo con Mayuli y otros diputados, si no se vaya cuando éramos diputados, no existía esa Fiscalía Anticorrupción. Sí, pero fue una instrucción de gobierno. Sí, pero qué bueno, nos toca hacerlo, no, fíjate, nos toca hacerlo, y digo, después yo estoy en esa Fiscalía Anticorrupción, qué bueno, y que las cosas se aclaren. Tú me hiciste una pregunta y yo te estoy respondiendo poco a poquito para aclararla, si me permites, Eliseo. ¿Y por qué está muy satanizado Chacmesh, o no sé cómo lo dices en el Estado? Así, o sea, Chacmesh, ay, cuidado, o sea, el más rateo, el más gandalla, mira, la verdad se sabe, ¿sí? Y mi negocio se ve, y mi vida se conoce, y aparte sigo viviendo en Carrillo Puerto. Claro, tú lo dijiste, bueno, la historia se conoce tarde o temprano. A ver, Pepe, yo creo que entonces tienes una percepción mucho más allá de lo real, y lo digo por esto. Pero más allá de la realidad. Es que sinceramente vemos las redes sociales, vemos las notas, y hay notas en tu favor. Sí, y hay notas también en contra, y vas a ver los comentarios de este, o sea, no van a tan surgir, mal. Vas a ver los comentarios que van a surgir de ese programa, algunos van a decir, no, Chacmesh se voló esto, no, Chacmesh trabajó, me ayudó, o sea, eso es... Claro, ese es el resultado más tangible, ¿no? Oye, agradezco tu comentario, te voy a decir una cosa, y sí, acepto que digas eso. Porque aparte yo siempre lo he dicho, yo no soy bueno en redes sociales. Es decir, yo ni hago cosas a mi favor, ni hago cosas en contra, para quienes lo dudan también. Claro. Ah, pues, mira, pero sí no tengo muy clara esa percepción. Pero un tiempo, fíjate que los meses después que dejaste presidente, tú lo viviste, dejaste ser presidente. Creo que la actual administración lo que no piensa es que algún día va a dejar ser presidente también. Y por eso hacen cosas fuera de lugar. Nunca se piensa. Ah, bueno. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que nos pasa a todos, Pepe. Yo sí creo. Sí, a todos les pasa. Yo sí creo, no creo, porque creer es no estar seguro. Yo estoy seguro que sí tengo gente a favor y gente en contra. Pero mira, tanta lluvia me ha caído y me he dejado caer. Hombre. Es primer programa que yo hablo en público y donde digo esas palabras que he dicho, en donde he tratado de ser muy cuidadoso, sin que esto termine una confrontación política personalizada. Claro. Sí, en las preguntas que me has hecho y trato de responder. Es que no con evasivas. La confrontación ya está. Porque no te estoy respondiendo. Sí. Pero de mi parte, pero de mi parte, quiero saber en qué momento, ¿sí me entiendes? O sea, claro. En qué momento yo he sido confrontador, pero, o en qué momento he generado un pretexto para hacer
tratado de esta manera. ¿Sí me entiendes? Claro, no, por supuesto. Quisiera yo saberlo o que alguien me lo diga. A ver, Pepe. Nada más. Déjame decirte algo, Pepe. Creo que no has aprendido a hacer limonada. Sinceramente. Porque no me has dado limones. No. Es que te están cayendo. Es que tiene borrego sin puerco. Y no has sabido hacer la limonada. Y voy en franca alusión a lo que comentaste hace un momento. Yo también creo. Yo recibí un ayuntamiento dado al cuas, etcétera, etcétera. La misma expresión tiene la actual. Sí. La misma expresión tuvo Balfre al momento de que recibió el ayuntamiento de un servidor. La misma expresión tuvo Sebastián y la misma... Pero hay una diferencia. Pero hay una diferencia. Permíteme. O sea, hay una diferencia a las expresiones que todos han dicho, hasta tú, porque yo estuve en tu toma de protesta. Sí. ¿Eh? Sí, estuve, claro. ¿Te acuerdas? Sí, cuando Félix era el gobernador y fue en el campo de béisbol. Y les di duro a los... Bueno, los escucha. Hay una gran diferencia de lo que estás diciendo. Con todo respeto. A lo que yo dije, que al final son las mismas palabras. En que lo que yo dije, hoy que no soy presidente, mi amigo Jonathan, que no es de Carrillo, lo puede comprobar. Mi amigo profesor que está en esa silla, lo puede comprobar. La señorita que es encargada de la biblioteca, lo puede comprobar. A diferencia yo mismo de que están diciendo qué ayuntamiento recibieron. Bueno, ¿qué ayuntamiento recibiste? Si yo veo más obras, si yo veo más esto. A ver, recibí un ayuntamiento sin dinero. Tú fuiste presidente. Todo presidente no le deja ni un peso al que viene. Porque aquí... no tenemos ingresos propios. O sea, yo, son nuestros costumbres. No, Pepe. Es que escucha, solo estamos, permíteme, solo nosotros manejamos el dinero que cada mes te llega. Y otra cosa que quiero aclarar, porque también se dice que no había dinero el primer mes porque Chacmés lo robó, que no había dinero el segundo mes porque Chacmés lo robó. Yo no puedo robar un dinero que no he tenido en mis manos, porque cada mes te llega el dinero a tu administración. ¿Cómo Chacmés va a robar lo de agosto si estamos en junio? Y Chacmey salió en septiembre. A veces te adelantan, o sea, participaciones, ¿no? No, bueno, a veces. Eso existía en gobiernos anteriores. Bueno, a mí nunca me adelantaron. ¿Nunca? A mí no. Okay. No, a mí nunca me... Es más, al contrario. Por eso al final, y también lo quiero aclarar, yo quedo a deber 3 quincenas. Porque a mí me dejan de dar mi dinero al final de mi gobierno, porque yo salgo el día 29 en la noche. Y las participaciones de un municipio te las dan el día 30. Sí. Es la vez que yo fui a pedir anticipo de participaciones para poder liquidar mis 3 quincenas a mi gente que mantuve durante los 2 años de pandemia. Y al final no les pude pagar las últimas 3 porque mi dinero no me lo depositaron el 29. Pero, lo depositaron el 30 a quien entró y que debió de haber pagado. Dime una cosa, pero si tú eras aliado o eres aliado o eres amigo... Por cuestiones administrativas y contables. Joaquín. No, si te pueden ellos adelantar, no bueno, tiene que ser... Bueno, eso te lo diría yo, no me lo preguntes tampoco a mí. Te lo preguntamos a él. ¿Sí, Canadá? ¿Me entiendes? Yo con gusto sí, voy a... ya te respondo. Yo con gusto voy a Ottawa. Pero yo respeto lo que dice Eliseo, respondo tus preguntas, respeto cómo actúe cada quien, pero al final la gente es la que tiene que juzgar. Claro. Y mira, mi gobierno, aquí está, y te lo juro que es palpable, al día de hoy, a cualquier comunidad que vayas y cualquier colonia, existe una obra de Chacmés. Y con la gente no hay una mala vibra. Porque yo lo siento en la calle, ¿me entiendes? Claro, claro. Y todo el mundo me dice en la calle. Es que... Y me han dicho, porque eso ha desaparecido. Ahorita en estos últimos días ha empezado a sonar este rumor de que otra vez Chacmés, porque a mí me habían dejado en paz. Todos los gobernantes tienen... gente que les agradece cosas que hizo, claro. Y gente que no les agradece o que simplemente le reprocha lo que no hizo. Eso es natural. Yo tengo una pregunta que está en los corrillos. No he aprendido a hacer limonada. Está en los corrillos políticos. Tienes que enseñar. De yo no aprendí a hacer en exceso la limonada. Pero es que tú eres un político igual. Oye, ¿qué pasa? Que a mí no me gusta darle vueltas a las cosas. Chacmés. Y me gusta ser muy claro. No es darle vueltas. Sin embargo, también soy respetuoso porque muestra de ello. Que después de un año 8 meses, primero estoy haciendo una entrevista para hablar de eso. Oye, Chacmés, en los corridos políticos dicen que tú prácticamente acosabas a Mari, que ibas a casa de su hermano, que ibas a verlo. No sé dónde vive su hermano. Se le presentabas en todos lados y querías hablar con ella. Demasiado que ella tiene casa nueva. Y que ella no te recibe. Es cierto. La has buscado y no te ha recibido. La busco, la he buscado insistentemente, por supuesto que sí. Y no me preguntes por qué no me responde. Pregúntale a ella por qué no me responde. Y me ha dicho que nos vamos a ver y que nos vamos a ver. ¿Pero bueno, para qué la buscas? Pues para aclarar estos temas. Yo quiero saber por qué hay una situación de aparente enojo ante mi persona cuando al final yo la ayudé. No me preguntes cómo. No, ella lo sabe. Entonces,
no entiendo que me diga por qué, o sea, cuál es el motivo. Yo no la he buscado, ni para que me haga un favor, ni para que le dé de alta a mis empleados en el ayuntamiento, o para que me dé dinero, o para que X o Y situación, ¿de acuerdo? No necesito un favor. Yo no necesito un favor. Si lo necesitara, se lo pediría. ¿Para qué la buscaba? Solo me gustaría aclarar ese tema. Te lo juro. Porque inclusive lo quise hacer. Platicar con ella de ese tema. Pues como cuates, mira, ¿sabes qué pasa? Que ella va a dejar de ser presidente. Y vamos a estar sentados en una mesa de expresidentes. Sí, pasa. Y no puede ser que como expresidentes, pues yo le siga cayendo mal o aparentemente mal. A lo mejor no le caigo mal. A lo mejor es mi percepción. Fíjate, Pepe. Sí, me explico, Eliseo. A lo mejor es mi percepción. Y te voy a comentar parte de la experiencia que yo tuve. Al paso de los años, de más de 10 años, de más de 15 años, logré sentarme en una mesa con mi amigo Alfred. Pero ustedes se hicieron daño, Eliseo, cuando tú eras presidente. Por eso, a lo que me refiero. Ve la diferencia. Permíteme. Ve la diferencia. Ellos sí se agredieron e inclusive físicamente. Javier Novelo, tu hermano y todo. Eran el mismo equipo. Espérame, hablo expresamente. Se odiaban a muerte. Eso no es fácil. Escucha, ese sí hay motivo. Eso sí es razón. De quien me sucede en el gobierno. No, yo no. Y que saca comentarios y que, bueno, yo me mantengo al margen. Porque cada quien es, yo creo, libre de realizar porque una todos lo hacen, ya lo dijimos hace como ellos quieran, ¿no? Al final de cuentas, la diferencia mía es al final de cuentas dijimos aquí hace un momento, la historia ahí está y nadie la va a poder borrar, ¿no? Y a lo mejor no él lo tiene sé. Una expresión mía, pero si no me puedo acercar a él, bueno, tengo que atender, como ahorita tienes que atender las cuestiones en el plano legal. Bueno, ese es un tema. Y el otro esto. Es el personal. Claro. Y voy a esto. No, el plano legal, ¿no? O sea, lo personal es otro. No, es que lo legal que lo vea el tema. Por es eso. Legal, lo legal que lo vea por otro lado. Sí, ahorita no estamos viendo el tema legal. Por eso te estoy comentando. Y en base a las declaraciones de compañeros periodistas allá, que las notas que salen, que Chacmesh pierde algunos amparos. O sea, ahí sí nos puedes decir esto, porque pues tú lo estás viviendo. Sí, es cierto. Lo de los amparos que interpusiste, si no los interpusiste, sí los perdiste. Mira, no los perdiste, mira, ¿no? En la cuestión técnica, no te puedo responder con certeza, porque no lo veo yo. No te has reunido con tus abogados. No, pero mira, yo sí, no, mira, lo que pasa es que se dan diferentes etapas en una acusación. En un juicio, ¿sí? Que yo en este momento, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo te puedo acusar de que tú me robaste un vehículo y tú tienes que demostrar que yo no me lo robaste, porque al final me vas a decir, ¿y qué vehículo robé? Si ni siquiera me has dado un vehículo. Ah, pues no sé, a mí me robaron un vehículo y digo que fuiste sí, tú. Sí, en principio tienes bueno, que a ver, evitar. Entonces, tú. Entonces, aquí hay una etapa en la cual, por ejemplo, se habla de peculado, se habla de robo, se habla cuando se toca el tema del ISR. Pero Pepe, no, eso ya... Ahí voy, no. Entonces, algo dijo un juez, y mis abogados refutaron, que a lo mejor el juez no está de acuerdo, entonces hay que ir a otra instancia. No, ¿me explico? Eso, ah, bueno, legal, yo no sé si es un amparo... Ah, bueno. Y te hablo precisamente... Ahí voy, ese fue el tema, estoy respondiendo. Te tomaron un amparo, pero está apelando el amparo. Se discute... Se discute un tema... Y no se acaba la discusión final, o sea, en este momento no hay una resolución en ningún caso sobre Chacmesh. Que haya causado ejecutoria, ¿sí, sino que siguen. O sea, yo no soy culpable de nada. A eso vamos, Pepe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no está bien. No, más... no, pero es que tú eres abogado y lo entiendes fácil, sí, pero claro. La gente no. Claro, sí. Hay... por eso. Entonces, el caso hay que darle continuidad. Si es un amparo, o si no es, porque te voy a decir una cosa, hay que ver la fuente de lo dicho. No quién lo escribe. Es el comentario. Entonces quiero responder también. No voy a responder a comentarios. Eso, Pepe. No, Chacmesh, mira, Pepe. Precisamente por eso estas entrevistas. Es para eso. Porque bueno, sí, pero te estoy respondiendo. Y en contraparte, legal, no les puedo decir mucho por la tu contraparte siempre va a estar interesada en generar rumores. Por eso estoy tratando de poner como con manzanitas el ejemplo claro para que la ciudadanía lo entienda. Bueno, haz limonada. A ver, pero me preguntaste ese tema, entonces yo te lo respondo. Sí, al final, esto continúa y esto va a seguir. Si
¿sí me entiendes? Oye, entonces, y a lo mejor se abren otros casos, ¿eh? En contra de otras personas. Ya, y ya. Y así sucesivamente, y así hablaremos. Ya está agotado el tema, Mari. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque a mí no fue mi motivo de esta, no fue mi motivo de esta visita, para que quede claro también. No, sí, el motivo de la mesa política es hablar precisamente de lo que también hablaste ya, de tus obras, de las cosas que hiciste. Que están a la vista. Que todos los expresidentes han tenido esa oportunidad, tanto Sebastián Nunca-Null como Eladio, en fin, todos los expresidentes que hemos podido entrevistar hasta ahorita han resaltado y también han hecho una crítica al ayuntamiento actual, a la administración actual. En tu caso, obviamente, la función más que de crítica es de defensa, porque tú has sido denunciado por esta administración y tenía forzosamente que hablarse del tema. Ya está agotado a mi juicio, no sé si coincidan. O sea, sí quedó claro. ¿Crees que le quedó claro a la ciudadanía? Yo creo que le quedó claro, pero pudo haber sido más claro. Sin embargo, se respeta, como te dije en un principio, tú decides cómo decirlo y decides qué callar, ¿no? Claro, y a lo mejor... Eso es un respeto que no se puede violentar. En cuanto a las cuestiones personales. Claro, a lo mejor después, para no generar conflicto. A lo mejor después debas darle seguimiento para que la gente sepa... Sí, con mucho gusto. Y si ustedes quieren... Mira, mira, te voy a decir algo. Yo no voy a hablar bien ni mal de este gobierno. De verdad que la ciudadanía tiene que funcionar. Pero te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, y no te lo voy a decir. Camina el Yastuchi, ahorita. Tú dime si está limpio o está sucio. Camina el Parque de la Madre, camina el Teatro de la Ciudad, que está catalogado como una de las obras arquitectónicas en el rubro de teatro cultural al aire libre, de las mejores obras del mundo. No prenden la luz ni siquiera media hora en la noche. Y también está sucio. O sea, las obras tienen que tener continuidad y hay que darles mantenimiento. Por ejemplo, yo hice el primer cuadro de la ciudad, las banquetas nuevas, porque abajo hay tubos y las banquetas son para que la gente en silla de ruedas pueda andar sin tener que bajarse. No tiene un solo escalón las banquetas del primer cuadro de la ciudad. Lo que hay que hacer es una segunda etapa, bajar la cablería, seguir pintando las casas como yo lo empecé a hacer, y por pandemia tuve que parar. El gobierno tiene que seguirle dando una segunda etapa. ¿Por qué si yo puse todas las luminarias nuevas de Carrillo Puerto y de todas las comunidades de mi municipio? Obra histórica, porque cuando yo llegué no había luz. ¿Por qué hoy? Y ahí va con lo mismo. ¿No había luz? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? No, pero no estoy hablando mal del gobierno anterior, no, estoy diciendo sin querer, estoy hablando sin querer queriendo, porque era una realidad claro. Que no había luz, pues yo invertí dinero para que haya luz, porque hoy hay problemas con luminarias, pues porque no le dan un seguimiento, si la luminaria la puse hace 4 años, pues no creo que la luz tarde en 4 años, hay que cambiar las luminarias, hoy no tiene por qué haber una inversión como la que yo hice, y era nada más dar una continuidad al alumbrado público. Yo creo que es un proceso. Cosas así, entonces un gobierno tiene que darle continuidad. A ver, el mercado, yo remodelé la fachada, la segunda parte es remodelarlo de adentro para que no se llueva. Claro. Pero más bien, a lo mejor hay que reubicar el mercado, ¿no? A lo mejor hay que hacer otro y ese dejarlo ahí. Ya resulta insuficiente, sobre todo. A ver, hay que hacer otro. Eliseo, a lo mejor hay que hacer otro. Ya los domingos que está tirado. Ese mercado es icónico. A lo mejor es correcto. Deje ese mercado ahí, déjalo bonito, porque los baños están bonitos, porque dice yo eso. Porque los baños eran lo que traía la gente al mercado. Oye, ¿cobraban en los baños? Cobraba. En mi época no se cobró porque tuve 2 años de pandemia. En mi época ni siquiera iba la gente al baño. ¿Cómo no va a ir al baño? Perdón, en el mercado la gente no salía. Oye, se escuchó raro, ¿eh? No iba la gente al baño del mercado. Que quede claro, la gente no iba al baño del mercado. Pero te digo una cosa. ¿Lo cerraron o qué? Siempre ha estado cerrado y la gente paga por ir al baño. Pero ha sido o sea, había que ir a los baños para que vaya más gente y la gente derrame más dinero. La mayoría, y que habría que averiguarlo también. Es más, que averigüen dónde está o dónde estuvo en el gobierno también, que lo hagan con mucho gusto. Claro. Oye, ya se nos agotó el tiempo. Bueno, chico. Ya se agotó. ¿Sabes qué pasa? Pero ya dijiste muchas obras que has hecho. Está perfecto. Y te puedo seguir diciendo más. Está perfecto. No, Pepe, los comentarios que hacemos nosotros es en aras de que a la gente le quede claro lo que está pasando. Que no te satanicen, como dice Jonathan. Bueno, pero es que tú dijiste, pero es bueno aclarar esto, ¿no, Jonathan? Ese es uno, porque yo creo que está claro que en Quintana Roo
Bueno, a mí me conocen en Quintana Roo. Digo, no es que yo presuma o me crea. Claro. Pero yo fui diputado, fui presidente de la Cámara de Comercio, fui fundador del Club de Leones, fui fundador de la Cruz Roja, fui fundador de muchas cosas en Carrillo Puerto que me dieron a conocer en Quintana Roo. Fui fundador de la Asociación de Hoteles. O sea, Chacmesh no es un expresidente, un exdiputado. Pepe. Y antes no era nada. O ahorita no soy nada. O sea, porque pareciera que es un... Durante... Es todo. Y antes y después, nada. Así se ven los... Bueno, sin hablar mal. Pero yo no quiero que los expresidentes nos sintamos o nos veamos así. Por ejemplo, que él esté activo a mí me da gusto. Es más, creo que tú has venido a activarlos, porque así estaban medio pasivos. Pero es que fíjate, pasa el comentario. Pero la vida no acaba cuando dejas de ser presidente, no, en mi caso menos, ¿sí me entiendes? No, viene el comentario también adverso o en promo del exgobernador también. Y hay mucha gente que habla bien del exgobernador y hay mucha gente que también tiene su... Claro, hay de todo, de política, amigo, o sea, y hasta hoy sigo mensajeando con y él. Y también es mío, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquel señor no tenga un comentario adverso a lo que hizo el exgobernador. O que aquel amigo no tenga un comentario en pro de lo que hizo el gobernador. Muy bien. O sea, por Dios, no, esto es en todo. Entonces, por eso ni te preocupes. Tenemos que concluir. Yo, en lo particular, a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, agradezco, obviamente, la oportunidad que me vuelva a dar Eliseo Baena, para poder seguir haciendo usted esta mesa política, Centro Maya, de verdad, lo digo. Y, por supuesto, la exclusiva que nos brinda el expresidente municipal, José Esquivel Vargas, mejor conocido como Chacmesh. Y me da mucho gusto verte después de muchísimos años que no nos veíamos. Que nos tiene que invitar a su negocio precisamente también porque hoy por hoy es uno de los empresarios exitosos con los que contamos aquí en Felipe Carrillo Puerto. Tenemos que hablar también... No, explica de qué negocio hablas. Porque... precisamente del Hotel Esquivel. Digo, porque hay narcotienditas. Ha venido de generación en generación. Recordemos que ahí en la esquina del parque estaba... El hotel de madera. Que lo fundó tu mamá, ¿verdad? No, de, hablemos de don Fernando Esquivel. Mi hotel tiene más de 100 años. Hablemos de don Fernando Esquivel. Hablemos del ingeniero Francisco. Oye, fíjese, Esquivel. Quiero decir algo. Quiero decir algo. De verdad. Quiero decir algo el día de hoy. Y bueno, no. Ayer falleció una tía mía que se llama María Emma Esquivel Martín. Sí, mi papá, sí. Francisco Adolfo Esquivel Martín, murió hace 33 años. Tuvo dos hermanos, mi tía María Emma Esquivel Martín, muy querida y conocida aquí en Carrillo Puerto. Y mi tío Miguel Esquivel Martín, que hoy vive en la Ciudad de México, que también muy querido y conocido en Carrillo Puerto. Ayer falleció mi tía de un infarto, lo hago público si me ayuda, por favor. Que la gente lo sepa y se entere porque es una persona que fue muy querida y conocida en Carrillo Puerto y que estuvo a punto de venir, curiosamente, de un infarto. Ahora sí, bueno, como son los infartos, ¿verdad? De la nada. Sí. Y es parte de la historia de Quintana Roo que se muere. Y nosotros, como moraleja al final, o como si me deja cerrar, no podemos estar pensando en el tiempo, vivir peleando o juzgando a los demás o criticando sin hacer nada. Claro. El tiempo pasa y es lo que nunca va a regresar. Y que lo que digamos hoy, nunca más lo vamos a poder cambiar. Como las oportunidades que dejemos pasar nunca van a ser las mismas. Ya no, bueno, estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, con eso quiero pues cerrar, porque bueno, ayer falleció mi tía, ayer, y yo platicaba con ella, antier, porque cumplió años un tío, que viniera a saludarnos. O sea, hacemos planes cuando no tenemos comprado el tiempo ni tenemos comprada la vida. Entonces el poco tiempo, mucho que nos quede, tenemos que aprovecharlo para hacerle bien a la gente. Claro. Yo agradezco esta invitación que me dan a este programa, y sí quiero y pido de verdad que no se satanice más este tema, y que lo sepamos manejar bien, claro, con estrategia, Jonathan, para que tenga un final feliz. Lo dijo Jonathan. Respeto a la autoridad municipal, respeto a la autoridad del Estado, que fuimos presidentes juntos, Mara y yo, amigos, donde nos llevamos bien. Y ella sabe que lo que hoy estoy diciendo en esta mesa es verdad. Y le mando un saludo fuerte desde aquí. Y también respeto, por supuesto, al presidente Obrador, que tuve la oportunidad de estar contigo, como contigo así al lado, platicar más de 5 años con él, que gracias a eso, pues hay obras en mi gobierno, claro, en plena pandemia, no hubiera habido nada. Claro, y bueno, el gobierno va, el gobierno viene, y las obras siguen, se quedan, viene el Tren Maya, viene el aeropuerto, que la carretera, eso hace 100 años que lo platicamos en Liceo antes de haber nacido, ya se hablaba de esa carretera. Que se dé con éxito. Y la para bien al mar, ¿no? Así es. Que se dé con éxito y para bien eso, el Tren Maya,
el aeropuerto, gobiernos van y gobiernos vienen, la ciudadanía sigue. Tratemos de vivir en buena armonía y en paz. Claro. ¿Sí? Muy bien. Y tomar decisiones, las mejores como ciudadanos, para que vivamos en un lugar mejor. Claro. Quiero aclarar, esta es una entrevista grabada, la vamos a publicar. Hoy es 18 de mayo, mañana 19 de mayo la vamos a publicar. Se refiere obviamente al fallecimiento de su tía del día de ayer, que fue 17 de mayo. Y pues lo quisimos hacer grabado para que no hubiera fallas de internet o de cualquier circunstancia que pueda acontecer. Mañana la publicaremos, como debe ser debidamente. Y pues obviamente nuevamente gracias, José Esquivel, expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto 2018-2021. Y hermano. Gracias Jonathan, gracias a todos ustedes y gracias Pepe por permitirnos esta plática. Y a la biblioteca de Felipe Carrillo Puerto, Adolfo López Mateos por permitirnos hacer gracias este tipo de entrevistas. Hasta pronto. Hasta luego.